Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a The Legend of Zelda. Y estamos cerca de la... estamos cerca de una escalera donde antes había un arbusto y que nos lleva a ni más ni menos que la octava mazmorra. Ahí descansa la última... el último fragmento, ahí... ahí está el último fragmento de la Trifuerza. Bueno, entre los, las estatuas que tiran fuego y esta planta, bueno, me causaban problemas, pero no como antes. Y tenemos Ferrus y Gyarados. No, bueno, como me alcanzó la bola esa, bueno. Uy, ¿qué sé? Listo, le damos. Bueno, ups. Entre la burbuja y los Gyarados. Son las burbujas en sí. Son más problemáticas que los Ferrus y los Gyarados juntos. Aunque los Ferrus me den fuerte. Evitaré a toda cosa que me toque una burbuja. Y listo. Y deduzco que aquí voy a mover. Y con ustedes tenemos... bueno, primero tengo que cargarme a esos quises para que no me molesten. Y tenemos el libro de fuego. ¿Y qué es lo que hace? Ahí está una demostración. Nos da un poder de fuego a la... al cetro. Al cetro mágico. Y vamos a salir de aquí. Nos vamos para arriba. Y de nuevo nos encontramos con Manjala. Y listo, uy, tenemos un poder como de las bombas. Y listo, tenemos dinero. Primero vamos a explorar lo que hay tras la puerta, después usar la bomba. Y listo. Y listo. Uy, eso estuvo cerca, vamos a... y listo. Nos vamos para arriba. Y ponemos una bomba aquí. Y listo. Ahí donde ponemos la bomba. Bueno, primero vamos a donde está la... lo de la llave. Lo que... donde se necesita la llave para ir por... y con ustedes tenemos la brújula. Y sí, esos bichos son... son inmunes al fuego. Y listo. Y listo. Una rupia. Otra rupia. Y vámonos a cargarnos a estos bichos. Vamos a poner una bomba aquí. No hay nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Así que nada. A pelear contra los perros, se ha dicho. Aunque es un fastidio
Y listo. Parece que la espada mágica causa más daño que a los cerdos que las bombas. Y listo. Y listo. Toma. Y solamente nos queda el último. Y listo. Ya está. Intuyo que necesitaré algo de fuego. Como el cetro de fuego. Antes no era un cetro de fuego, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Bueno, todo cambió cuando encontré un libro, cuando obtuve el libro de fuego. Y listo. Nos cargamos a los Kises. Y nos falta el Gibdo. Y no nos deja nada. Los muy tacaños esos. Pero hasta mejor. Y tenemos los ferros por acá. Dinero y vida. Y una llave para mí. Y ahora nos vamos para arriba. Y nos encontramos al Goma. Y este no es el debilucho que encontramos. Y sí, ya tenemos preparadas las flechas. ¿Pero qué? Ups, botón equivocado. No estoy acostumbrado a que la espada sea la B. La A, perdón. Y sí, entre más gastemos las flechas, más gastemos dinero. Y en un momento abrirán los ojos. Y listo. Y cuando abra los ojos, le disparamos con la flecha. Esa es la debilidad de todos los gomas desde este Telegeno Zelda. Bueno, después de todo, este es el primero. Apunta al ojo y derrotamos al Goma. La roca del espectáculo es una entrada a la muerte. O eso era lo que creo que es. Y vámonos a... Esa sí es una pelea obligatoria. Y listo. Uy, quítese. Uy, se estuvo cerca. Toma. Uy, dos ferros de un solo espadazo. ¡Genial! No tan genial cuando me dan esas cosas, esas estatuas con forma de serpiente. Y pescado. Y listo. Pillamos una y vámonos acá. Primero exploramos. Uy, lo malo de esas burbujas es que aturden a uno. Sí. Eso es lo malo de esas cosas. Que aturden. Bueno, vámonos primero... Primero vamos a luchar contra el jefe y después aquí es una batalla contra el jefe. Y listo. Con un escudo mágico. Y listo. Uy. ¿En serio? Me voy a donde está. Bueno, ese escudo mágico no nos protege. Yo creo que sí me protegería ese escudo, pero no.
Vamos con la poción roja. Y listo. Antes de que me alcance la bola de fuego, me voy curando. Y nos hemos cargado al dragón, cuyo nombre no me acuerdo. Era un Greok o algo por el estilo. Y salí victorioso. Era Greok. Y listo. Bueno, voy por el boomerang para alcanzar esa rupia. Y listo. Una rupia más para mi colección. Y listo, nos quedan dos conejos. De esos. Dos liebres. Y paralizamos a una. Antes que nada, voy por una llave. Solamente quería probar. Solo quería probar. Y vámonos por la varita estelar. Digo, la varita mágica. La varita estelar. Qué fail. Es que la varita estelar. Eso es del Paper Mario, de Kirby. Y listo. Wow, qué buen combo. Y el décimo enemigo tiene las bombas. Bueno, no sé lo que quiso decir, la verdad. Pero no es tan importante. Si tan solo hubiera una forma de lidiar con esas cosas. Bueno, primero, lo primero. Y listo. Bombas. Y listo. No voy a morir a mano de los Ferrus, ¿o sí? Ahora sí. Quedan los Ferrus. Primero me deshice de los Gyarados a punta de magia. A punta de magia. Uy. El peor momento para darle un asestar un golpe a un Ferrus es cuando me dan esas burbujas fastidiosas. Y me lo cargo. Bueno. Si tan solo estas burbujas no me hubieran dado. Estas burbujas sí que restringen la espada. Restringe la espada. Y sí, se preguntarán por qué me estoy devolviendo, entre comillas. Un momento. Voy a probar poniendo bombas a un sitio. Arriba, por ejemplo. Easy. Y listo. Uy, tengo que evitar. Voy a tomar la poción. Y no sé. Y listo. Estuvo cerca. Y listo, nos encontramos con Naranjala.
y tenemos el mapa. Prepare las flechas. Que aquí viene. Primero, antes de terminar esa mazmorra, voy por muchas cosas que hay aquí. Ups. Me tengo que mover a cada rato porque entre las estatuas y el goma, no me van a dejar apuntar tranquilo. Bueno, les di un... tengo que darle de lleno. Y listo, derrotamos al goma. Y nos encontramos con unos ferrus. Bombas. Y le damos en la espalda. Y listo. Si mal no recuerdo, es aquí donde hay un objeto en específico que quiero conseguir. Pero no sin antes acabar con estos bichos. Toma. Y listo. Ah, con flechas se los carga fácil. Y listo. Y tenemos una llave, pero no es una llave cualquiera. Es la llave maestra. La gran llave, quiero decir. Y ahora ya hemos conseguido, bueno, casi todo. Vamos, porque vamos a volar esta pared como bombas. Y entramos por acá. Y vamos hacia abajo. Y tenemos mucho dinero. Y aquí es un atajo. Bueno. Y listo. Y listo. Nos cargamos. Y listo, nos lo cargamos. Y listo, toma. Y nos falta un ferrus. Y listo. Y nos vamos a esas escaleras. No sé qué significa, la verdad. Y vámonos. Y finalmente, hemos conseguido. Y hemos conseguido la última, el último fragmento de la Trifuerza. Y listo. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Y antes de despedirme, voy a enviarles saludos a El Lucio X, Carla Velázquez, Bulbasaur 999, Supercell, Tatsquid, Matsuyun Gamer, Lilith Vintage, Temajo Catastorm y a todo aquel que esté viendo este video. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!